Sábado de la primera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y a él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué sus discípulos come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llamada que hace Jesús a Mateo, a quien Marcos llama Leví, para ser su discípulo, ocasiona la segunda confrontación con los fariseos. Antes les había atacado porque se atrevía a perdonar pecados. Ahora porque llama publicanos y además come con ellos. Es interesante ver cómo Jesús no aprueba las catalogaciones corrientes que en su época originaba la marginación de tantas personas. Si leíamos anteayer que tocó y curó un leproso, ahora se acerca y llama como seguidor suyo nada menos que a un recaudador de impuestos, un publicano que además ejercía su oficio a favor de los romanos, la potencia ocupante, un pecador según todas las convenciones de la época. Pero Jesús le llama y Mateo le sigue inmediatamente. ¿A quién se le ocurriría llamar a una persona que es mal vista, cuya fama está por los suelos, despreciado por sus paisanos y considerado un pecador y publicano? Sin embargo, Jesús lo integra a su equipo de trabajo. Ante la reacción de los fariseos puritanos, encerrados en su autosuficiencia y convencidos de ser los perfectos, Jesús afirma que no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino pecadores, dice Jesús. Es uno de los mejores retratos del amor misericordioso de Dios, manifestado en Cristo Jesús, con una libertad admirable. Él va por su camino anunciando la buena noticia a los pobres, atendiendo a unos y otros, llamando a pecadores a pesar de que prevé las reacciones que va a provocar su actitud. A todos nos gusta ser jueces y criticar. Tenemos los ojos muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros. Cristo nos va a ir dando una y otra vez en el Evangelio la lección de la comprensión y de la tolerancia. ¿Cómo correspondes al llamado de Jesús en tu vida personal, en familia o en comunidad? ¿Consideras por tus propios méritos o títulos el Señor quiere incluirte en su discipulado? ¿Estás dispuesto a renovar la invitación de Jesús que te dice, sígueme? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más,
Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.